Muy buenas a todos, chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que se os esté bien. Vamos a meter al avance del capítulo número 6 de Mayuchuchu Orphan. Mayuchuchu Orphan. En fin. ¿Qué pasó en el último capítulo? Madre mía, se tensó la cosa muy fuertemente. Y como sabéis, Orphan y los demás estaban yendo a... Estaban en el bosque, en el que tienen muchos enemigos en el bosque. Y claro, necesitaban ahí de... Bueno, tenía que atravesar el bosque. Ya que tardarían, no sé cuántos dijo Orphan, que tardarían un mes, creo que tardarían a atravesar todo el bosque. A donde querían que ir. En fin, nada, pues eso. Conoce a una chica del bosque que se enamora... Magic se enamora de ella, parece ser. Luego... La acorralan ellos dos... madre mía, hay un montón de acontecimientos en nada. Es que te llenó de acontecimientos esto. Pues ahora mismo se ha olvidado. Bueno, ese caballo es un lobo que es supuestamente super mega ultra poderoso. Viene, le dice a Orphan que viene por su poder, le domina. En fin. Luego está Rubita. A ver. Que era Eve. Pues Eve básicamente va por, le dice a Orphan que vaya por ayuda, que vaya a la comisaría y todo lo que va a pasar. Vale, básicamente es encerrado. Magic también es encerrado, pero no tanto por lo que se ve. Y así que nada, después eso. Episodio número 6, Forest Miko. Vale, un dragón profundo aparece de repente. Es verdad que era un dragón, pero es un lobito de esos mágicos. Un dragón profundo aparece de repente antes de que Orphan se meta a Cede, a McDougall. Se enfrenta a McDougall. Orphan recibe la magia de un dragón profundo, pero usa el poder curativo de Fienna para salvar su vida. Mañana es el día en el que McDougall se dirige al santuario de dragones y Fienna se va a sacrificar con ese propósito. Fienna, por lo que veo, Fienna es la otra chica esa, la que está enamorada de Magic. Magic quiere ayudar a Fienna. Fienna les dice a los huérfanos que escapen, bueno, le dice a Orphan que escapen del pueblo tal como está. No creo que la hagan. No voy a por ella. Me va a matar el lobito. En fin, vas a que Orphan se ha cabreado. ¿Sería? Aquí está Fienna, que supuestamente ella es la guardiana del bosque y todas esas cosas que nos están diciendo. Magic sonrojado, porque imagino que está con Fienna. Los niños estos que otra vez estafaron y pues esta vez les ha caído el pulpo. Por todos. Bueno, Eve-chan está aquí. Va a ser caída al rescate. Y aquí vamos aquí al dragón lobito. Y abajo, o sea, Fienna puede ser. A ver, un momento, voy a ampliarlo. No es una chica, pero no sé. Yo creo que sí es Fienna, ¿eh? No lo sé, no lo veo bien. Es que no se aprecia la cara. Es lo que no se aprecia. El frico ha dicho, me está gustando muchísimo este tipo de magia. Porque esta temporada hay mucho magia. Mucha magia y mucho ingenio. Mucho caso que resolver. Y me está encantando. En fin, vamos a ver, avance. Bueno, me echan aquí, parece que ha llegado a la prisión. Quiero, es que increíble desvío. No, que quieren matar a Orphan. Por lo que vemos, Orphan es un... Si tarda en hacer su conjuro y empiezan a pegar, pues nada. Que Orphan es un fucking amo. Es que lo es porque básicamente sabe pelear perfectísimamente, macho. Orphan sabe muy bien el combate, pelea, o sea, mano a mano. Parece un Jackie Chan, así claro. Cielo, es que increíble desvío. Mi padre siempre me dijo que el lento y constante gana la carrera. Aquí peleando con el pavo este que... Si no es por el lobito, le reventaba a Orphan de primeras. Es muy tarde para eso, doncella del bosque. Este Orphan. Está bastante bien, de verdad, lo juro. O sea, es que... Dale una oportunidad. Ah, por cierto, también la magia que usaba Magic, que le enseñó... Orphan. Para rastreo, que al final no se convirtió en rastreo, sino se convirtió en un pervertido
Mike espiando a Eve. Así que nada. Me encanta esta imagen de Index. Fueron unos dos genios. Supuestamente, creo que era el comentario ese, ¿no? Si fuera mi tenía manga, o sea, creo que por aquí leí, en esto creo que leí que el perrito tenía hasta su propia historia, obviamente, para que nos cuente su pasado. Que no está nada mal, está bastante bien que nos cuente el pasado de los personajes. Así que pues nada más, yo aquí lo dejo, vale. Hasta la próxima.